Bueno, vamos al móvil, allí está Inés Pereira, así que retomamos contacto con el móvil de exteriores, como decimos habitualmente. Inés, te vemos y te escuchamos. Y nos vinimos hasta la Criolla del Prado, estamos precisamente al lado del galpón de los bovinos. Aquí están dando un taller de guasquería todo el día, gratuito, así que aquellos que quieran aprender a trabajar el cuero crudo, es una linda oportunidad para acercarse a la 92, fiesta de la Criolla del Prado. Y estamos con Chiquito Olivera, que vino de Maldonado a enseñar. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahora? En este momento estoy terminando el cabo de un cuchillo con tiento fino, cuero de chivito, o sea caprino, ¿verdad? Y explicándoles a los gurises nuevos que se arrimaron acá, algunos que ya tienen nociones más o menos de algo y otros que por primera vez están queriendo aprender. Y estamos abiertos acá a los que quieran venir a aprender. ¿En qué horario pueden acercarse? A partir de las 8 de la mañana hasta las 9 y media, 10 de la noche estamos acá. De corrido. ¿Y hasta cuándo van a estar? Hasta el domingo, inclusive, hasta el cierre del evento a la noche. ¿Ese cuchillo que usted tiene ahí, cuánto tiempo le lleva hacerlo? Depende de la habilidad del que lo vaya a hacer, ¿no? De la experiencia de trabajo. A mí, por ejemplo, me demora unos 3 días, más o menos, hacer el cabo con la vaina. ¿Y cómo vio acá los chicos? Bien, hay algunos muy aptos para aprender el oficio, porque ya con pocas explicaciones ya agarraron la mano en algunas cosas para hacer, ¿no? ¿Es una enseñanza que se va pasando de uno en otro? Claro, es lo más común, ¿no? Porque a pesar de que es una materia de UTU, el problema es que en UTU no hay docentes para enseñarlo, ¿no? No sé cuál fue el motivo por el que se sacó esa materia, porque una cosa yo siempre digo, que los grandes huasqueros son gente del campo, muchos de esos semi-analfabetos. Entonces no reúnen un currículum como para postularse a un cargo de docente, ¿verdad? A pesar de que ahora creo que hay una nueva ley que se les permite. Pero sería ideal que se pudiera enseñar en la UTU o como era antiguamente, que era una materia de escuela rural, ¿no? Roberto, ¿y qué cosas están enseñando aquí? Recién nos mostrabas el cuchillo, acá tenemos también unos cintos. ¿Qué otras cosas pueden aprender aquí? Todo, pero más que nada las terminaciones, que es lo que ellos más van a precisar, ¿no? Porque hacer el tejido es mucho más sencillo que hacer la terminación. Muchas veces está aquí en aprender, pero como decimos nosotros, no podés poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Primero aprendí a hacer las terminaciones, después sí se hace el trabajo y las terminaciones. ¿Y este trabajo quién los hizo? Este trabajo son hechos por Guzmán Puchalverde, Mariscal a la Valleja. Dicho sea de paso, es mi profesor con el que yo aprendí, que empecé en el año 2008 a estudiar con él. Y es un acuerdo que se hizo con la intendencia, ¿no? Que ellos nos ceden el local a cambio de que hiciéramos las clases diarias. Y estos trabajos son para los premios de la jineteada, ¿no? Uno es para la rueda internacional y la otra para la rueda nacional. Son hechos por él, también son cuero equino, una teñido y el otro natural, para que quede así la terminación, ¿verdad? En estos primeros días, ¿cuántos chicos se han acercado? Ya vinieron como 10 o 12 gurises, vinieron ya. ¿Ustedes los ayudan acá con las herramientas, los materiales? Sí, le prestamos la herramienta, se les da los tientos y se les explica cómo trabajar. Sí, sí, sí. O sea que uno puede venir de cero y acá aprender de forma gratuita a practicar este arte. Claro, por lo menos va a salir con una noción de lo que es. No como muchos que van a comprar un cinto, pero piensan que salen de una máquina, ¿verdad? Y usted vino de Paysandú. ¿Y cómo lo está? ¿Cómo lo ve a esto? Sí, lo veo bien. ¿Una linda oportunidad para aprender? Sí, sí. ¿Qué estás haciendo tú ahí, aprendiendo el hacer las primeras trenzas? No, un corredor. Un corredor, ahí va. ¿Y tú por allá de dónde sos? Yo soy de acá, de Montevideo. ¿Ya trabajabas con cuero? Sí, con cuero crudo, no, todavía algo de suela, y estamos aprendiendo algo acá de cuero crudo. ¿Y qué te parecen estas clases? Están buenísimas para tener una idea del oficio. ¿Cuántos años tienes? 22. Uh-huh. ¿Y cuándo comenzaste a venir estos días? Y ayer arrancamos, sí. ¿Estás con una fusta por ahí? Sí, esta fusta la había empezado Guzmán y me explicó cómo eran las pasadas y la estamos tejiendo.
Bueno, ¿te animás a invitar a los chicos que están del otro lado, a los jóvenes, a que se acerquen aquí a aprender esto, que también es gratis, es una linda oportunidad para hacerlo? Cómo no, los que quieran venir, es una buena experiencia, y si les gusta, está bueno. Bueno, entonces nos despedimos desde aquí, desde la Criolla del Prado, hasta el domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche van a encontrar al lado de Galpón de los Bovinos este taller de huasquería, les dan las herramientas, les dan todo para que puedan aprender este arte. Muchas gracias, Roberto Olivera, por habernos recibido. Fue un placer, muchísimas gracias a ustedes por divulgar lo nuestro. Volvemos con ustedes.